Entérate de millonario ha detenido. Juan Collado paga con su salud los daños cometidos. Y Yadira, preocupada por la salud de su marido. La actriz informó que Juan Collado se someterá a diversos análisis para determinar la razón del malestar en su mano izquierda y que se le detonó por la humedad de su celda. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. La noticia de hoy es acerca de Yadira. Recordemos que su marido está en prisión. Ella lo va a ver cada día que se puede. Antes podía irlo a ver tres veces a la semana a la cárcel. Actualmente, por esta crisis sanitaria, solo puede verlo dos veces a la semana, lo cual se le hace muy poco, pero ella ha estado al pie del cañón con él. Y lo ha estado visitando sin parar un solo día y está cuidando lo de su dieta, ya que se estaba alimentando muy, muy mal. Y el señor, pues, tiene un sinfín de enfermedades, tiene problemas en los pulmones, diabetes, colesterol, artritis. Entonces, varias cosillas hace que todo se le modifique en el cuerpo y se sienta muy mal. Actualmente tiene todo descontrolado y tiene un dolor en su mano izquierda, probablemente por ácido úrico, es lo que ella dice. Ella dijo: está con el problema del ácido úrico, además de sus pulmones, colesterol y diabetes, y empieza a sentirse mal en ese sentido. No sabemos hasta dónde es ácido úrico o una artritis en la mano izquierda. Es que es muy húmedo aquí. Ella pues acusa a su celda de lo que le está pasando porque pues dice que es muy, muy húmeda y eso le está afectando. Esperemos que pueda tener acceso a un médico, que es urgente, es lo que dice Yadira. Se le van a hacer estudios de sangre y estamos en el tema. No descuidamos ni un solo segundo ningún tema que tenga que ver con su salud y su nutrición. Entonces él pues se ha mantenido en su peso porque está consumiendo los alimentos que ella misma le hace y le lleva, ¿no? Para no afectarle más en su salud. Ella dijo: se mantiene en su peso porque hace ejercicio ahí mismo. En el espacio pequeñito en el que está, hace ejercicio todos los días. Yo le traigo su comida muy sana, también de repente le traigo sus hamburguesas y este tipo de cosas, pero siempre le traigo su jugo verde, verduras, proteína, lechuga, etc. Entonces, pues por ahora está ahí en revisión, mis amigos, en revisión. No puede esperar la vida de lujos que tenían antes ambos porque está en la cárcel por fraude. Todas las visitas se me hacen pocas, de cuatro visitas ahora son solo dos por la crisis sanitaria, entonces aprovechar lo más posible para estar aquí y traer lo que él necesita y acompañarlo siempre. La verdad es que Juan Collado se rifó con la esposa que tiene, mis amigos, porque no cualquiera está ahí al pie de cañón, con algo que tú hiciste mal, con algo que tú estás pagando por tal, y entonces te perdonen y te cuiden. Porque Yadira, ahorita, imagínate, entre que cuida la casa, que está viendo, no puede ni trabajar, por estar viendo lo del marido también. No cualquiera, amigos, no cualquiera. Cualquiera dice: ¿sabes qué? Yo no tengo por qué estar martirizando mi vida. Que vengo para acá y que te a la cárcel y la comida de él hasta acá, de aquí para allá. Eso ya no tengo por qué estar martirizándome. Tú hiciste algo malo y estás pagando por eso. Me retiro. Muchas la han hecho así, pero Yadira es la excepción. ¿Qué opinas de esto? Déjamelo en comentarios, no olvides darle like al video si te gustó la noticia y suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.